Hola, Dios te bendiga, Arlene Brito, contigo a través de Coach TV, el canal de la fe. Primero que todo, feliz año nuevo. Es mi deseo y mi oración que el Señor te bendiga grandemente en este nuevo ciclo de nuestras vidas. Vamos a seguir con nuestro tema, no te dejes atar. Y en el día de hoy vamos a hablar de no te dejes atar por los argumentos. El protagonista de esta historia es Pablo. Vamos a la palabra en 2 de Corintios en el capítulo 10 a partir del verso 4 y dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Ayer estaba hablando con una de mis ovejitas en la iglesia. Y ella me decía algo. Oye, yo sé que se trata de Cristo. Pero hay momentos en que las tinieblas te ponen esos argumentos tan fuertes que uno no sabe ni qué hacer. Y eso me hizo reflexionar en estas cápsulas de no te dejes atar. Y cada una de las cosas que nosotros hemos hablado, de que no permitas que el enemigo pueda atarte mediante ellas, mediante el miedo, mediante el desprecio de los demás, mediante la falta de esperanza y muchísimas otras cosas que el enemigo usa para debilitarnos, para hacer que nosotros dejemos de tener esperanza y de confiar en que el Señor vendrá a nuestro rescate. Pablo dice aquí que nuestras armas no son carnales, no son naturales, y muchas de las cosas que el enemigo va a poner a nuestros ojos sí son carnales y otras son espirituales. Pero sobre todas ellas nosotros tenemos cobertura de parte de nuestro Dios. Y es importante que nosotros entendamos que la batalla de la fe que nosotros estamos llamados a tener en esta tierra es exactamente derribar las cosas que se levantan que son contrarias a lo que el Señor estableció a tu favor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se presentan a tu vida cosas contrarias a lo que la palabra estableció para ti, no significa que tú las vas a ignorar, sino que tú vas a menospreciar el poder que ellas pueden tener sobre ti, para tú establecerte por encima de ellas, reconociendo que son temporales, reconociendo que no tienen legalidad sobre tu vida y reconociendo que Dios te dará la victoria en poco tiempo. Pero ¿qué quiere el enemigo cuando él nos presenta estos argumentos? Que nosotros tomemos una actitud de reconocer que lo que está sucediendo es real y que no hay manera de que nosotros podamos escaparlo. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, que no ha llegado, y la convicción de lo que no se ve. Tú no puedes palpar aquello que has estado esperando, pero sí puedes recibirlo mediante la confianza de que va a llegar a ti. Vivir por fe no es fácil, no lo es, pero es la única manera mediante la cual nosotros podemos alcanzar las promesas que el Señor ha determinado para nosotros. El Señor ha determinado cosas maravillosas para ti, pero es importante que tú renuncies a tu realidad. ¿Cómo así? Sí, renuncia a lo que tus ojos están viendo
para trasladarte aquello que el Señor te prometió. Es la manera como vas a poder sobrellevar las dificultades que se te puedan presentar día tras día. Dice la palabra en Isaías 60, que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. O sea que independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor, hay una promesa de Dios que su rostro va a resplandecer sobre tu vida, que Él vendrá a tu rescate para traer sobre ti gracia, favor y misericordia. Es importante que nosotros tomemos una decisión en este año, en esta nueva etapa de nuestras vidas, de que nosotros vamos a acercarnos más a Dios, para que mediante nuestro acercamiento a Él, las promesas que Él tiene para nosotros, que están establecidas todas y cada una en su palabra, la misericordia del Señor pueda establecerse sobre nosotros, que podamos recibir, que nosotros podamos decidir, nosotros asumir la posición que nos corresponde en el mundo espiritual. Independientemente de lo que tus ojos vean y de lo que tú estés sintiendo, es importante que nos pongamos de acuerdo con lo que dice la palabra que somos y que se ha establecido a nuestro favor. Leía que cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, hubo un grupo de personas que poseían esclavos que estaban muy turbados, entendiendo que perderían todo lo que tenían porque ya no tendrían sus esclavos. Y una persona líder en la comunidad les dijo: no se desesperen, lo que tenemos que hacer es no permitir que ellos puedan reconocer que ya son libres. Ellos seguirán sintiéndose como esclavo, seguirán haciéndose como esclavo. Podemos engañarlo, decirles, sí, ya se proclamó que ustedes son libres, pero todavía eso no se ha establecido. Eso es para un futuro. Y ellos, sabiendo que siguen haciendo lo mismo que hacían, siendo esclavos, y que siguen teniendo el mismo sentimiento, creerán que siguen estando bajo la misma esclavitud. Y esa es una de las artimañas que usa Satanás contra nosotros para atarnos y evitar que podamos nosotros reconocer la magnitud del poder que ha puesto sobre nosotros el Señor Jesucristo, que dice que nos ha puesto juntamente con Él en los lugares celestes. Aunque tú te sientas derrotada, atrapada, que no tienes salida, quiero decirte que el Señor ya estableció victoria para tu vida. Pero es importante que tú tengas esa batalla en tu mente y tú renuncies a esos pensamientos de derrota para tú trasladarte a una actitud de mujer y de hombre victorioso. Esa es la clave para nosotros en este año, para nosotros poder enfrentar lo que sea que la vida pueda traer a nosotros en este nuevo tiempo, llenos de esperanza, reconociendo que el Señor cumple cada una de sus promesas, que su brazo no se ha cortado y que su deseo es hacer que su rostro resplandezca sobre nosotros. La Biblia dice que el pecador puede hacer las cosas, pero que decía el salmista, yo solo sé que al justo tiene que irle bien. Yo solo sé que al justo tiene que irle bien. Perdón, fue Salomón que lo dijo en Eclesiastés. A ti tiene que irte bien, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para justificar tu vida, para darte a ti acceso a mejores y mayores promesas. Reconoce quién tú eres en Cristo Jesús y recuerda, no te dejes atar por los argumentos del enemigo.
Llena tu vida de la palabra de Dios y esa palabra irá derribando cada argumento, cada altivez que se levanta contra la verdad de Cristo. Dios te bendiga, hermano mío. No olvides darle like, no olvides suscribirte, comparte esta palabra y nos volveremos a ver aquí a través de Coach TV, el canal de la fe. Dios te bendiga.